Seis fueron los cuadrangulares que salieron de los bates dominicanos en la jornada del martes. Revisamos el Plátano Power. Nos vamos a San Diego, que recibían a Arizona. Y Zach Gallen estaba en el montículo por los D-backs cuando bateaba Manny Machado en conteo completo, que aparentemente se estaba arreglando sus guantillas. Fíjense, no estaba listo, aunque parecía que pedía tiempo, pero el árbitro consideró que ya era muy tarde. Bob Melvin venía a reclamar, pero de todas formas era expulsado Manny Machado en todo este asunto. Vámonos a la cuarta entrada. Nelson Cruz, que precisamente reemplazaba a Manny Machado, y aquí le pegaba con todo por el left field. Y esta, no la busquen más. Primer cuadrangular de Nelson Cruz de la temporada. El primero con el uniforme de los Padres de San Diego. Y aquí ampliaba la ventaja para los de casa. 2-0 el marcador a la altura de la cuarta entrada. Fíjense ahí el poderoso swing de Cruz, que en la novena representaba el empate, pero era ponchado. Y así los D-backs ganaban este partido 8-6. Vámonos hasta Washington, que recibía a los Rays. Y Jack Cole estaba en el montículo en la segunda entrada contra José Siri. Aquí le pegaba fuerte por el center field. Y esta está del otro lado. Segundo cuadrangular para el Rayo en esta temporada, y aquí ampliaba la ventaja. 4-2 ahora el marcador, arriba los Rays. Siri se iba de 3-2 en este partido con 2 anotadas, y con esta empujada ya lleva 6 en la temporada y ayuda a los Rays a ganar su quinto partido sin derrota. Vámonos hasta Kansas, que recibía a los Azulejos. Kikuchi estaba en el montículo por Toronto. Y aquí empezaba esto con esta tremenda jugada de Vladimir Guerrero Jr. De cabezas la atrapada y sin asistencia hacia el out. Este guante de oro. En la baja de la segunda, Kikuchi venía a enfrentar a Framil Reyes. Y en esta ocasión tendría menos suerte, porque aquí le pegaba esta pelota que la rompe por encima de la fuente. Tremendo el majaguazo de Framil Reyes, primero con el uniforme de los Reales. Y esta pelota viajó 455 pies de distancia. El majaguazo para la mole, 111 millas por hora. Aunque los Blue Jays ganaban este partido 4-1. Los Orioles en Texas, Andrew Heaney en el montículo, y venía a enfrentar a Mateo, que le había sacado en el partido anterior, y aquí le pegaba fuerte por left field. Y esta, no la busquen más. Cuadrangular para Jorge Mateo en partidos seguidos, el segundo de la temporada para Mateo, que ayer bateaba de 4-2 con 2 anotadas, 2 carreras empujadas, y ya suma 5. Mateo, que batea para 3.57, los Orioles ganaban este partido. Angels y Marineros, Luis Castillo listo para hacer su segunda salida frente a José Suárez, el abridor de los Angels. Y Castillo de petición, de nuevo se va para la calle de Oscar con su segundo cuadrangular de la noche, obviamente el segundo de la temporada. Ayer de 4-2 de Oscar con 2 para el chino, que aquí colaboraba para la causa de Luis Castillo, que con una tremenda salida, 5 2/3 de entrada, de apenas 2 hits, 2 bases por bolas, no permitía carreras y ponchaba a 6 para llevarse su primera victoria de la temporada. 11-2 ganaban los Alegría. Así revisamos esta edición del Plátano Power. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima.